¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este primer episodio de Destino Guate. Hoy nos encontramos en Miscoviejo, así que acompáñennos a ver lo mejor de la cultura maya y la naturaleza en un solo lugar. ¡Vamos! Llegar a Miscoviejo es muy fácil. Desde la ciudad capital puedes seguir la carretera que conduce a Pachalún, subiendo por San Juan Zacatepeques. También puedes llegar desde San Lucas. Ambos recorridos están completamente asfaltados y adornados por una magnífica naturaleza. Chugua ni más abajo, Miscoviejo. La ciudad fue asentada entre el río Motagua y el Pixcaya. La elección del terreno, como en casi todas las ciudades mayas, posee elementos de defensa. Las construcciones están rodeadas por barrancos como estrategia para repeler a los enemigos. Cuenta la historia que esta ciudad, predominada por los tucumanes, fue muy difícil de conquistar. Las ruinas se dividen en 15 grupos, con por lo menos 120 estructuras mayores, que incluyen templos, palacios y dos canchas de juego de pelota. Para su construcción, los mayas utilizaron bloques de piedra pómez, lajas de arcilla, piedras de esquito recubiertas por una capa de estuco y pintadas de varios colores. Viejo, también conocido como Jilotepeque Viejo, es un sitio arqueológico situado al nororiente del departamento de Chimaltenango. Los dos campos de pelota aquí en Miscoviejo representan cierta similitud. Ambos fueron tallados en forma de I mayúscula y presentan cierto hundimiento. Bueno, he tenido la oportunidad de venir ya algunas veces y cada vez que vengo es todavía más increíble. Realmente me sorprendo con cada paso que doy, descubro algo nuevo, la naturaleza, la belleza del cielo, porque siempre está abierto, siempre está azul. Tanta naturaleza, todo lo verde es algo muy renovador. Bueno, algo que siempre digo es que estamos muy cerquita de la ciudad capital, estamos, si no estoy mal, a menos de 60 kilómetros. Es un lugar tan increíble que tenemos tan cerca y que lastimosamente no se está promoviendo de la forma que debería hacerse. Entonces, sí, yo haría la invitación, le diría a los demás guatemaltecos y no guatemaltecos que este es un lugar increíble, ¿verdad? Que se merece que nosotros conozcamos y que transmitamos eso para que traigamos todavía más turismo, más gente y que se pueda conservar, porque realmente que se perdiera por falta de recursos sería una tristeza. Es
Es importante que así como en esta, en cada una de tus expediciones te encuentres bien hidratado. Encuentra este y más consejos en destinoguate.com. También encuéntranos en Facebook escribiendo junto Destino Guate. Dejar la cama un domingo y así como nosotros venir a descubrir la magia de este fascinante destino. Acompáñanos en el próximo episodio de Destino Guate. Descubre, viaja y conoce Guatemala.